used to be the one. I used to be your getaway dreamer. I couldn't get enough. Thinking that we would last forever. ¿Qué tal? Saludos. Aquí me encuentro en la segunda etapa de esta realización de esta obra. Aquí estoy aplicando los colores que lleva más o menos nuestro cuadro. Como pueden observar, aquí se ve, es un cuadro muy colorido. Aquí le di la primer capa con colores un poquito más pasteles, colores no tan llamativos para irlos armonizando. Ahorita con la barniceta vamos a ponerle ya colores más vivos en la parte del cielo. Obviamente yo empiezo siempre con la parte de atrás para ir por planos, para no brincarnos los planos. Primero ahorita vamos a enfocarnos bien en el cielo, dejarlo tal y ya como está, y luego nos vamos en la parte del agua y dando todos los retoques, todos los matices. Como se puede observar aquí, este es un cuadro muy matizado, o sea, no tiene muchas capas de pintura, no es impresionista ni es expresionista. Yo quiero ponerlo más o menos así como muy matizado, muy plano, muy liso. Como pueden observar, está totalmente plano. Y como les comento, hay cuadros muy espesos, pues abstractos, con mucha espátula. Y este lo estoy haciendo con puro pincel. La primera etapa, cuando empecé este cuadro, utilicé carboncillo. El carboncillo pues nos ayuda para trazar para la columna vertebral, para ir distribuyendo nuestros objetos y no estar ahí atinándole. También se puede aplicar directamente, y lo he aplicado muchas veces, pero en esta ocasión quise hacerlo de esa forma, ya para tener bien organizado todo lo que voy a hacer. En ocasiones me puedo pasar poquito, a propósito, ¿para qué? Para volverle a empalmar aquí el color y quede de una forma más natural. Aquí, la segunda etapa, empecé a poner blanco, y sobre el blanco voy poniendo colores, por ejemplo verde, rojo verbellón, amarillo, y así poco a poco para que vaya agarrando más colorido. Ahorita aquí voy, los materiales que estoy utilizando es óleo ATL, utilizo también óleos ya sea de la marca Van Gogh o de otros, pero pues estos son los más económicos, los que están más a mi alcance. Y pues en veces así hacemos el milagro, ¿verdad? Y los pinceles de cerda gruesa, de cerda sintética, así como más finos para matizar. Brochas de 2 pulgadas para poder cubrir un poquito más la pintura. Estos también son de cerda gruesa. Y ya pinceles finos del 0.30, 2.0, ya dependiendo la marca. Pero, por ejemplo, estos pinceles son de cerda sintética y estos pinceles sí se manejan muy bien. A mí me gusta mucho utilizarlos. Espátulas. Estos son los materiales que yo utilizo. Y los disolventes que ahorita estoy utilizando aquí. Aceite de linaza con trementina y un poquito de barniz de mar combinado. Entonces, aquí esta es una barniceta que ya está realizada. Hay barniceta estilo alemana, pero yo estoy utilizando esta. La rebajo un poquillo, pero vamos a darle a la obra. Thinking that we would last forever.
Ya vamos a la mitad del proceso. Aquí se realizó, le di otra capa, le di más color, le di más, pues ya prácticamente, ya un poquito más de la mitad, ya aquí ya tengo todos los oscuros. Faltan ya el último toque, las barnicetas y las transparencias. Aquí en el agua, un poquito más de movimiento. Si se fijan, aquí ya estoy como poniendo la línea, los movimientos de las olas del agua, pero todavía le falta un poquito más. Nos vemos en el próximo video.